Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos nuevamente en esta clase. Oigan, vamos a retomar un video que tiene muchísimos años que presenté, pero fíjense que como ya tengo nuevas suscriptoras, ya ha pasado mucho tiempo, estoy segura que mucha gente no ha disfrutado de él. ¿Sí? Fue una prenda que tuvo mucho éxito, que les presenté hace fácil 3 años y medio y que sí quiero volverla a presentar, pero ya con nuevas fotos, ya editada, ya cambiada. Porque mucha gente, acuérdense que yo cuando empecé a grabar mis videos, pues yo no sabía, entonces estaba aprendiendo y todavía sigo aprendiendo, lo cual les agradezco que me tengan paciencia y que acepten, pues luego si hay alguna fallita, que lo acepten. Pero entonces vamos a tratar de corregir todo esto, subir volumen, para que ustedes vuelvan a disfrutarlo. ¿Qué les parece? En esta pequeña pausa que me tomé, porque ya saben muchas que tengo todavía un poquito lastimado mi brazo por causa de mi operación, abusé un poquito de todos los movimientos y todo con mi bracito. Entonces, pues ahorita me dijo el doctor que tengo que estar quietecita 2-3 semanas. Entonces yo voy a retomar videos bonitos para volvérselos a presentar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pues espero lo disfruten, lo tejan porque está precioso para este verano. Oiga, ahí les presento un material que ya no existe, que es la lentejuela en colores así como neón. Pero tenemos lentejuelas muy, muy hermosas que les pueden servir, ¿sí? Nada más, eso es lo único que vamos a cambiar de los materiales, porque pues ya saben que con el tiempo van pasando de moda, o se van terminando, o vamos renovando todo esto de los materiales, por eso es que ya no lo tenemos, pero les va a quedar igual de hermosa con estos nuevos materiales que tenemos, ¿sí? Espero los disfruten y les encante verlo y tejerlo, ¿sí? Pues empezamos. Los materiales para tejer esta torerita para verano van a ser 300 gramos de mitad, son 300 gramos, y luego 3 bolitas de lentejuela, el número 4. ¿Sí? Acuérdense que yo lo voy a tejer con otro material en el tutorial, pero son materiales pasados que ya no existen en el mercado. Entonces, por eso les estoy sugiriendo estos materiales, que son nuevos materiales, que nos va a quedar más linda, igual de bonita. ¿Sí, hermosas? Entonces, ahorita les voy a dar los teléfonos y las direcciones de las tiendas donde pueden hacer los pedidos y se los enviamos hasta la puerta de su casa. Tienda online, www.lauracepeda.es. Tus pedidos son enviados por avión y DHL. Estados Unidos, 72 horas. Europa, 48 horas. América Latina, en 72 horas. Bueno, para iniciar este torerito, vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Antes quiero enseñarles, miren, esta lentejuelita la hay en naranjita, en verde, en rosa. Se ve muy padre, vean. Me encantó porque van a ver qué padre queda el tejido. Queda como si le pusiéramos chochitos. También me gustaría como para un vestidito, como para niña, ¿sí? Yo creo que quedaría padre para una chambrita, ¿no creen? No pica nada ni rasposa. Como es tan chiquita, entonces sí, queda muy padre. Entonces vamos a empezar tejiendo. Acuérdense, la primer cadena apretamos y vamos a hacer 100 cadenas. Acuérdense que no vamos a apretar. Nuestro gancho va a ser así flojito, vean. Miren, ya tengo 100 cadenitas, ahora vamos a hacer 2 más para subir y aquí cuenta 1, 2, 3 y aquí en la cuarta empiezan su primer macizo. Meten, sacan y van a tener 3, sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Nuevamente lazada, metemos, acuérdense, nuestra cadenita tiene hoyito arriba y abajo. Meten, sacan, sacan 1, sacan 2. Sacan 2, ¿sí? Así nos vamos a seguir hasta tener nuestros 100 macizos. Al terminar sus 100 macizos, voltean su tejido, suben con 2 cadenas y entonces empiezan a tejer el mismo macizo, pero levantando el de abajo. Miren, así. Sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Y luego el que sigue lo van a tomar por abajo de su tejido. Fíjense, abajo de su tejido. Sacan 1, 2 y 2.
y el que sigue por arriba de su tejido. Fíjense bien porque aquí se me confunden mucho todos mis amigos que tejen este punto. Es muy fácil. Uno es por abajo de tu tejido y el otro es por arriba de tu tejido. ¿Sí? Así nos vamos a ir toda la vuelta, amigos. Cuando terminen su vuelta, por arriba, por abajo, aquí nada más vamos a hacer en la orilla un macizo de dos sacadas. ¿Sí? Nuevamente voltean su tejido, dos cadenas, y el que está por arriba ahora lo van a tomar por abajo. Miren, para que les quede tipo puntada de arroz que hacemos en aguja. Y el que está por abajo lo van a tomar por arriba. ¿Sí? Y así se van a ir todas las vueltas, amigas. ¿Vean? Y en la otra vuelta también vamos a invertir hasta que tengan 6 vueltas. Hasta que tengan 6 vueltas, amigas, ¿sí? Miren, ya tengo mis 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ve muy bonito, vean mi tejido. Parece que tiene chochitos. Entonces ya la vuelta 7 van a hacer una cadenita. Yo aquí ya casi la acabo. Y su macizo, de la misma forma que estaban tejiendo abajo. Una cadenita y ahora por abajo. Y así se va. Esto es con el fin de que nos abra un poquito nuestro cuello y no nos quede apretado feo. ¿Sí? Entonces la vuelta 7 con cadenita y todas las demás normales. Miren, cortamos ya nuestro hilo aquí donde hicimos la cadenita y el macizo. Y ahora vamos a trabajar de este lado. Amarren su hilo, suben 3 cadenas. Y aquí mismo vamos a hacer otro macizo. Este va a ser nuestro inicio. Ahora, 3 cadenitas y sobre este macizo y tejemos 3 macizos. 1, 2, ahí van. 1, sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. Lazada y acá. Acuérdense, algunas partes le dicen bareto. Sacan 2 y luego 2. Ya, dejamos un espacio y en el que sigue su macizo, 3 cadenitas y otra vez sus 3 macizos sobre este macizo. Acuérdense, macizo de 3 sacadas. 2 y 3. Dejan un macizo y nuevamente acá. Hay aquí como que se me habían salido unos hilitos del otro, pero lo vamos a tapar. Ahí está, miren. Y así nos vamos a ir. Al final deben de tener 50 cuadritos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la mitad de mi cuello pónganle un marcador. Acuérdense que es bien importante que tengan sus marcadores. Yo aquí a la mitad de mi tejido debo tener 50. Entonces aquí le voy a poner, es que no lo tenía a la mano, perdón. Le voy a poner mi marcador. Hasta acá voy a tener 25, ¿sí? Y los otros 25 para acá. Entonces siempre vamos a ir dejando un espacio. Miren, yo ya terminé mi vuelta de cuadritos. Ya conté que fueran 50. A partir de aquí de mi marcador para acá son 25. Y de mi marcador para acá son 25, ¿sí? Ustedes lo van a ver muy holanudo, amigos, pero deben de dejarlo así, porque acuérdense que de aquí vamos a separar nuestras mangas, espaldas y frentes. Entonces así lo van a ver holanudo, pero así lo van a dejar, ¿sí? Para terminar su vuelta en un macizo final, voltean su tejido y suben con 4 cadenas. 2, 3, 4... y medio punto aquí arriba de este cuadrito. Ahora seguimos 3 cadenas y medio punto acá y otra vez 3 cadenas y medio punto acá. Miren qué padre se ve el tejido, me encanta porque se ve todo lleno como de chochitos, vean. Entonces está precioso para ahora para el verano, ¿sí? Pues así vamos a seguir toda la vuelta. Al terminar su vuelta,
son dos cadenas y un macizo aquí en esta parte de acá. Debe de ser abajo del cuadrito para que nos vaya quedando bien la secuencia. Bueno, la tercera vuelta van a ser dos cadenas, macizo arriba del cuadrito, luego tres cadenas y nuevamente en este macizo tres macizos. Uno, dos y tres. Y luego acá nuevamente el otro macizo. ¿Ya vieron? Y así nos vamos a seguir. Una vuelta de cuadritos, una de cadenas. Una de cuadritos, una de cadenas. Bueno, yo tejí una, dos, tres, cuatro vueltas. Es para talla chica. Si quieren más talla más grande, deben hacer una o dos vueltas más. De todo lo que nos salió, hay que dividirlo a la mitad. Yo aquí ya tengo con mi marcador dividido a la mitad. Y luego a la cuarta parte. Miren, nos podemos ir así cuadrito por cuadrito hasta sacar la mitad. Ya saqué mi mitad, ahora voy a sacar mi cuarta parte. Aquí. Así, porque así no nos equivocamos. Luego contando nos llegamos a equivocar. Entonces mejor nos vamos así y me sobra uno. Entonces saben que este uno lo voy a recorrer para acá, lo voy a dejar para el frente para que me quede un poquito más grande en mi frente. Entonces esta sería mi cuarta parte. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí está el que regrese, vean. 12, la mitad serían 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y siempre vamos a tomar uno más. O sea, de la mitad de la cuarta parte, uno más hacia arriba, que esta es la que va a ser nuestra manga. Y aquí le ponemos otro marcador. Aquí está. Perdón, pero no lo tenía a la mano. Aquí está. Y del otro lado van a hacer lo mismo. ¿Sí? Van a dividir igual. Entonces, ahorita vamos a tejer con nuestras cadenitas aquí. Y ya no nos vamos a ir a tejer a nuestra manga, sino de aquí nos pasamos para acá y nos vamos a ir así. Y ya nada más vamos a seguir con la misma puntada, pero únicamente el cuerpo, sin tejer las mangas. ¿Sí? Si está ya más grande, aquí donde yo voy a poner tres cadenitas, pero ustedes pueden poner seis o nueve. Tienen que ser múltiplos de tres para que puedan aumentar y les quede una talla más grande. Como ven, yo ya separé mi sisa, miren, aquí ya uní con las cadenitas, ya me quedó mi manga aparte. Esto es para talla chica, acuérdense, es para más grande, hay que dar más vueltas y también poner más cadenitas aquí. Entonces ahora con esta puntada me voy a seguir tejiendo hasta lo larguito que yo desee, ¿sí? Entonces cadenitas, cuadrito, cadenita, cuadrito, hasta lo largo. Miren qué bonito quedó aquí el cuello. Aquí todavía le vamos a recoger un poquito por dentro y ponerle su orillita para un buen terminado. Esta amiguita Martita, ella lo quiso chiquito, lo quiso torerito porque lo quería para un vestido. Entonces le dije que nada más hiciera tres vueltas y quiso ponerle un poquito aquí a su manga. Entonces, vamos a hacerle un poquito más largo y les enseño cómo poner la manga y pues ya cada quien va a decidir qué largo ponerle. Antes de que sigan tejiendo, amigos, aquí en donde está la unión de la sisa, vamos a tejer así. Hacen su macizo, tres cadenas, sus tres macizos sobre esto. Ahorita me estoy yendo rápido porque ustedes ya saben hacer la puntada, para que vean cómo le vamos a aumentar aquí un motivo para que ustedes hagan su línea de su saquito y no les quede como un tubo. Aquí en medio en las cadenitas vamos a poner un macizo para poder aumentar un cuadrito. Vean. Tres
tres cadenitas y otra vez tres macizos. Ay, luego se me atora mi lentejuelita. Pero miren qué bonito va quedando. Tienen que tejer con mucho cuidado porque si desbaratan les puede costar un poquito de trabajo. Entonces vamos a tejer con mucho cuidado. Fíjense bien en las indicaciones para que no se equivoque. Entonces les va a quedar de esta forma, amiguitos. Vean. Y en las cadenitas de las vueltas que van a ir en su cuerpo, en lugar de ponerle tres, le vamos a poner cuatro cadenitas prendes, para que abra un poquito y dé la línea a nuestro saquito, ¿sí? Ustedes ven, si ven que les quedó feo eso, entonces ustedes mejor siguen poniendo tres cadenitas, pero podemos hacer la prueba con una media vuelta, a ver qué tal nos queda, y si no, pues ya la desbaratamos, ¿sale? Entonces le vamos a aumentar un motivo aquí en nuestra parte de acá, de nuestra sisa. Y vamos a seguir tejiendo de esta forma. Tienen que tener que tejer flojito, amigos, porque luego me tejen muy apretado. Este macizo que va paradito va apretado, pero todo lo demás me lo tienen que hacer sumamente flojito para que se vea bonito su tejido, porque luego me hacen muy apretado. Miren, así que les queden flojitos sus macizos, porque acuérdense que nuestra hilaza es un poquito gruesa, para que nos queden bonitos, no luego nos quedan unos peritos muy chiquitos y nuestro saco se ve muy acartonado. Entonces así de esta forma vamos a tejer a lo largo que queramos. Miren, cuando terminen el largo que ustedes quieran, yo en este caso hice 1, 2, 3, 4 de cuadritos. Si quieren más largo lo pueden hacer. Yo ya no le puse 4 cadenitas. Vi con el aumento que le hicimos aquí abajo de la sisa, vi que era suficiente. Entonces ahora vamos a empezar a hacer la orillita de acá, todo alrededor de nuestro cuello, hasta esta parte de aquí. Y la vamos a hacer con la misma puntada. Miren, vamos a subir 3 cadenitas. 1, 2, 3 y un macizo aquí mismo. Luego 3 cadenas y acá. Acuérdense, vamos a trabajar con la misma puntada y vamos a tejer nuestros 3 macizos. 2 y 3. Luego cargamos y nos vamos arriba del otro cuadrito. Vean, voy a arrimar mi tejido para que vean bien. No se van a subir arriba de las cadenitas, sino hasta el otro cuadrito. Ahí van a meter, hacen su macizo más apretadito. Luego 3 cadenas y nuevamente. Y así se van a seguir todo hasta llegar a su cuello. 1, 2. Ay, se me zafó. 1, 2 y 3. Y otra vez hasta acá. Miren cómo les va quedando. Al llegar al cuello, vamos a tejer aquí. Miren, les quería comentar esto, a mí cómo me quedó mi orilla. Antes de empezar esto. Tienen que contar que siempre lleven los mismos cuadritos antes de empezar esto, porque luego a veces es muy fácil que me aumenten o que me disminuyan, ¿sí? Entonces ya empezamos esto, llegamos hasta el cuello y aquí en el cuello vamos a hacer lo mismo. La misma puntada, todo alrededor de su saquito hasta llegar al otro frente. Aquí en el cuello tienen que ir calculando que no les quede jalado. Miren. Aquí, por ejemplo, esta es una vuelta de macizo y hasta la otra prendemos. Van dejando una. Aquí ya llegué hasta la parte de arriba de mi cuello, entonces vamos a hacer lo mismo. Dejamos 1, 2, vamos a contar así los palitos. 1, 2, 3 y aquí en el espacio de 3 prendemos otra vez para hacer nuestro cuadrito. Miren, solita la puntada me dio vuelta. Entonces dejamos 1, 2, 3 y aquí prendemos el otro. 3 y prendemos el otro. Pues ya terminé la vuelta, miren aquí.
Entonces ya con sus tijeras cortan sus dos hilitos y hacen una cadenita y jalan. Ahora les voy a enseñar a tejer la manga. Ya luego este hilito hay que rematarlo y meterlo entre el tejido. Miren, yo ya hice mi cuello, todo alrededor de mi cuello. Vean qué bonito quedó, todo alrededor de mi cuello. Ahorita les voy a enseñar a reducir un poquito el cuello para que no se les cuelgue de atrás. Pero primero vamos a hacer la manga. Es muy importante que contemos los cuadritos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a aumentar uno aquí abajo. No les tiene que quedar su manga ni muy apretada ni muy flojita. Entonces tienen que calcular cuántos cuadritos les quedan para alrededor de su manga. Entonces yo lo que hago, amigas, que con la parte de abajo de su saco le mido alrededor de del brazo a la persona que se lo estoy haciendo, o si es para mí me mido yo, y entonces ya veo cuántos cuadritos ocupo para que esos mismos cuadritos pongamos en nuestra manga. Y no nos vaya a quedar muy grande o muy chiquita. Vamos a amarrar aquí en medio, ¿se acuerdan? En donde hicimos nuestro motivo. Ahí vamos a amarrar nuestro hilo. Vamos a amarrar aquí nuestro hilo. Y entonces vamos a empezar a tejer nuestra vuelta de cadenitas. Son una, dos y tres cadenitas y prenden arriba del cuadrito. Aquí en medio, como no había cuadrito, lo prendimos en el de la vuelta de abajo. Otra vez tres cadenitas y así toda la vuelta. Al llegar aquí a donde terminó su vuelta, más bien a donde la empezamos, ahí prendemos medio punto. Y nos va a quedar así. Ahora ya vamos a empezar a tejer los cuadritos. Acuérdense cómo empezábamos la vuelta. Eran tres cadenas y un macizo ahí mismo. Y sobre este, tres cadenitas. Y acuérdense que hacíamos sobre este tres macizos. Y así nos vamos a seguir en todos los cuadritos hasta terminar la vuelta. Al terminar la vuelta de la manga, miren, yo ya tejí arriba de todos los cuadritos. Entonces aquí vamos a prender abajo de este para que lleve la secuencia. Miren cómo están prendidos de abajo. Y nos subimos con un punto deslizado hasta la puntita de nuestro cuadrito para hacer la otra vuelta, que son tres cadenitas, un medio punto. Y así de esta forma vamos a tejer tres vueltas de cuadritos. Miren, amigos, para que no les quede muy colgadito su cuello, van a meter un hilo aquí nada más en la orilla de su cuello. Miren, yo le estoy haciendo de esta forma, o lo pueden meter con una aguja de caneva o con lo que ustedes quieran, y lo van jalando. Esto es con el fin de que no les quede colgadito atrás de su cuello. O sea, que les quede colgado ahí su cuello, porque como nos quedó un poquito grande, pero es que así, si no pierde la forma, si lo hacemos más chiquito, pierde la forma. Y ya luego aquí en las orillitas lo amarramos, lo ajustamos en estas partes de aquí de las orillas, de las dos partes de nuestro cuello, al tamaño que nosotros queramos. Pues, ¿qué tal, teje, amigas? ¿Verdad que estuvo increíble la clase? Mucha gente sí se ha de acordar de esta prenda tan hermosa que tuvo mucho éxito. Pero mis tejeamigas, que son mis nuevas suscriptoras, espero lo disfruten tanto como lo disfrutamos cuando lo presentamos por primera vez. Oigan, ya estoy a un paso, ya falta muy poquito y por eso me estoy cuidando muchísimo para la expo que va a ser en Expo Reforma. Para todas mis amiguitas de la Ciudad de México, acuérdense, es Reforma y Morelos, muy cerquita al Monumento a Colón. Va a ser del 15 al 18 de marzo, es Avenida, es Morelos y Reforma. Ustedes vean a Colón y está así con su mano y él está indicando para dónde está la expo. Es hermosa, no se la pierdas, es una expo increíble. Son dos pisos llenos de expositores que llevan lo mejor y lo más nuevo en manualidades.
Yo voy a llevar una gran exhibición de prendas, la venta de los estambres y de la revista, ¿sí, hermosas? Allá nos vemos, no me confundan, yo siempre estoy en el segundo piso al final. Ahí me buscan, yo voy a estar todo el tiempo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Oigan, y prepárense mis amiguitas de Monterrey y de la frontera, porque voy a estar allá el día... Ay, ¿qué día es? Ahorita les digo el día, ya me lo van a... del 5 al 7 de abril. Vamos a estar ahí en la fundidora, en Sintermex. Vamos a estar también con toda la gran exhibición de prenda, la venta de los estambres y las revistas. Mis amiguitas de Estados Unidos que tienen familiares o que tienen algún amiguito o que tienen la oportunidad de ir, allá las espero. Han llegado muchísimas personas de allá de Estados Unidos para conocerme, para verme y para disfrutar toda esta gran exhibición que les llevo de prendas y aparte pues de llevarse todos sus materiales que luego se les dificulta un poquito para encontrarlos, ¿sí? Entonces ya saben, allá las espero hermosas en Sintermex del 5 al 8 de abril en Sintermex en Monterrey. Sí, hermosas. Oigan, pues esperen el siguiente video porque va a estar increíble y no se les olvide grabar su video de 10 segundos a que lo manden al correo de tejeamigas@gmail.com donde no me digan de qué parte del mundo me están hablando y qué es lo que más les gusta de mi canal o felicitándome, lo que quieran, porque acuérdense que el día que cumpla yo 1 millón, que ya falta muy poquito, 1 millón de suscriptores, ese día vamos a hacer un festejo y quiero que todas ustedes participen. Así que no dejes de mandar tu video. Si quieren, lo pueden hacer en grupo. Nos han mandado unos muy, muy bonitos donde dos personas o su grupo de tejido lo mandan, ¿sí? O ustedes solitas, como quieran, ¿sí, hermosas? Pues entonces nos vemos allá. Las quiero muchísimo. Les mando un beso y acuérdense, no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Bye, hermosas.